Muy, pero muy buenas noches a todos los televidentes de Supercanal, de Canal 2. Estamos en vivo haciendo Santo y Pecador, como todos los martes y jueves. También saliendo por Radiodifusora del Valle 103.7 y, por supuesto, a través de la red social Facebook. Hoy vamos a contar con tres entrevistados. La primera de ellas es la Secretaría de Protección Ciudadana, la doctora Silvia Jiménez. Con ella vamos a hacer un repaso de las áreas importantes que están a cargo de esta secretaría. Y vamos a hacer un repaso por todas esas áreas porque tienen que ver con temas muy importantes y que afectan a los ciudadanos, ¿no? Así que vamos a preguntar sobre la gestión, ¿no? Ya lleva un tiempo importante, así que vamos a ver cuáles son el balance que hace casi ya a finalizar el año. Luego vamos a hablar con el concejal del Frente Cívico y Social Cambiemos, Néstor Rosales, quien es del Movimiento Renovador, quien ya termina el mandato el 10 de diciembre, pero con él queremos tocar algunos temas puntuales sobre algunos proyectos que ha presentado en el Consejo Deliberante y que viene haciendo hincapié. Por supuesto, la realidad política también de la provincia de Catamarca. Y por último, vamos a hablar con Enzo Carrizo, quien es secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la provincia de Catamarca, que depende del Ministerio de Gobierno. Con él también vamos a hacer un repaso de lo que es la gestión, maneja, entre otras cosas, el programa Catamarca con Todos, que es una cantidad importante de oficinas que tienen que ver con la atención al público. Lo que hacen es sacarla al interior de la provincia para acercársela a los ciudadanos a realizar trámites importantes que por ahí están imposibilitados de venir aquí a la ciudad capital por falta de recursos económicos, de tiempo, lo que fuera. Con él también vamos a estar analizando la cuestión política, sobre todo después de este proceso electoral que hemos vivido los argentinos luego del 22 de octubre. Un programa lindo que va a ser entretenido y movido como siempre. Así que quédese ahí, esto es Santo y Pecador. Ya arrancamos con la doctora Silvia Jiménez. Auspician Santo y Pecador, Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, gestión doctor Guillermo Ferreira. Las riquísimas medialunas calentitas de Punta del Este, ahora en Sarmiento 569. Municipalidad de Los Varela, gestión profesor Marcelo Saavedra. Despensa familiar Jofiel, donde encontrarás lo que buscas en Salta Esquina Almagro. Abierto de 7 a 24, horario corrido. Municipalidad de las Juntas, gestión Jorge Negro Herrera. Casa de Vestir McCowen, en Peatonal Rivadavia, 807. Municipalidad del Rodeo, gestión Armando Seco Santa Marina. Diario digital www.primeraslineas.com.ar. Información al instante y a todo momento. Amanece bien informado con www.primeraslineas.com.ar. Municipalidad de Tinogasta, gestión doctor Sebastián Noblega. Pizzería Piedra Mora, las mejores pizzas y lomos los encontrás acá. Delivery al 445-02-88 o al 15-420-62-00, Avenida Gobernador Galíndez, 2091. Municipalidad de Valle Viejo, gestión Ingeniero Gustavo Gallo Jalile. APUNCA, Asociación de Personal de la Universidad de Catamarca. Municipalidad de Andalgalá, gestión profesor Alejandro Páez. Santo y Pecador, donde los ideales y las convicciones no se negocian.
Ya está con nosotros la subsecretaria de la Secretaría de Prevención Ciudadana, la doctora Silvia Jiménez. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias a usted. Bueno, primera vez y esperamos que no sea la última, ¿no? Como siempre le decimos a los entrevistados, que vengan porque es importante, bueno, comunicar las acciones que desarrollan, en este caso una secretaría importante de Protección Ciudadana, que tiene que ver con cosas importantes para los vecinos, ¿no?, de la ciudad capital, el tema de tránsito, el tema de la prevención, el tema del monitoreo, el tema también de controlar a los comercios. Bueno, muy amplia, ¿no?, esta secretaría, así que me gustaría, bueno, comenzar con el tema de, bueno, cómo están haciendo ustedes prevención en estos tiempos de calores, en los distintos comercios, porque bromatología es una de las áreas que ustedes también están controlando. No. Inspección General antes dependía de la Secretaría de Protección Ciudadana, pero desde el año pasado que depende de la Secretaría de Planeamiento, del contador Aldo Sarquís. Ah, bien. De él depende. Bien. Sí. Bueno, entonces cuéntenos el tema del monitoreo que están haciendo, porque nosotros sabemos que la policía muchas veces recurre a ustedes en lo que tiene que ver con la prevención de delitos y que las cámaras están ayudando muchísimo. Así es, sí. En mediados de año, julio, sí, aproximadamente, nosotros, el señor intendente firmó un convenio con el secretario de Seguridad de la provincia, el doctor Marcos Denet, para unificar el centro de monitoreo, porque la policía tenía su centro y nosotros el nuestro, y el de la policía, como era más chiquito, consideramos que era mejor unificar todo para empezar a trabajar en forma conjunta. Como usted dice, los operadores nuestros monitoreaban y siempre estaban en permanente contacto, digamos, con los policías, entonces ahora ellos se mudaron todos al centro de monitoreo, se instaló el comando radioeléctrico y el 0800, entonces como que hay un trabajo conjunto y todos ahí. También tenemos policías que están monitoreando las cámaras, no solamente tenemos organizado lo que es la parte administrativa, y también, digamos, lo que es el monitoreo de las cámaras, y bueno, por supuesto hay el comando, entonces eso permite, por supuesto, trabajar de una manera más ágil a la hora, digamos, de la prevención del delito, así que yo creo que eso ha sido muy productivo, tanto para nosotros como para la policía, poder trabajar, unificar el centro y trabajar, digamos, en forma conjunta. ¿Y de qué manera comunican, por ejemplo, ante la posibilidad de algún hecho delictivo a la policía? ¿Se tiene comunicación? ¿Están ahí? Sí, están ahí. Ellos están ahí, tienen sus oficinas, sus jefes, sus encargados. Así que ahí mismo están atrás de lo que son el monitoreo de las cámaras, están las oficinas de la policía. Bien. A partir, digamos, de este año que ¿Y hay estadísticas de eso? En cuanto por ejemplo, a la aprehensión de delincuentes o de personas que podrían estar cometiendo algún delito, en cuanto a la baja de estos delitos? Sí. Si bien, por supuesto, el trabajo es muy reciente y muy nuevo, pero sí hay gente del Departamento de Estadísticas que está trabajando en ello para, bueno, por supuesto, ahora a fin de año realizar, digamos, un informe semestral. Claro. Y el tema de la fotomulta, ¿no? Esto que había generado mucha polémica también al principio, porque bien no se sabía cómo funcionaba. Bueno, cuéntenos de qué manera funciona eso, cómo llegan ustedes, por ejemplo, también a los automovilistas la infracción. ¿Cómo le hacen llegar? Bien. Actualmente nosotros contamos con 3 cámaras solamente para los cascos. Sí. Y en un plazo, yo creo que hasta fin de año sí o sí ya van a estar acá 2 cámaras más que van a ser para los agentes de tránsito. Ajá. Actualmente están trabajando solamente la gente de guardia urbana con estos 3 cascos. El sistema funciona, camaritas graban lo que es los recorridos que nosotros le asignamos a los agentes que motorizados, graban ese recorrido que fundamentalmente hemos empezado a trabajar en forma conjunta con la nueva directora de tránsito para dividir, digamos, lo que es el casco céntrico y la guardia, lo que es las avenidas. Entonces estamos haciendo fuerte hincapié en lo que son las avenidas, sobre todo la avenida Belgrano, que se instaló el tema de la onda verde y claro, los corredores rápidos, que es donde siempre tenemos mayor complicación del tránsito. El motorista graba, la camarita graba solo ese recorrido, que va un kilómetro, aproximadamente no más de 20 kilómetros, y de ahí vuelve la persona, el motorista, vuelve al centro de monitoreo, que ahí está la oficina del SICAM, están las personas que han sido capacitadas con las computadoras, descargan esas imágenes y ven, van captando, digamos, los vehículos que estuvieron
mal estacionados. Ahí, a partir de ahí, se envía un acta que identifica, digamos, el dominio, identifica el nombre de la persona, claro, y se imprime, y también tenemos ahí en la misma oficina las personas notificadoras, claro, que son las que se encargan de ir y notificar la infracción. No solo los que están mal estacionados, sino también pasan el semáforo en rojo. Exactamente, pero la mayor cantidad de multas que tenemos hasta el momento es por estacionar en lugares prohibidos. Ajá. Y en los corredores rápidos. Ahora, no hay conciencia de eso, ¿no? Digo, por ejemplo, en las rampas, en las esquinas, cuando están determinadas para personas... Para personas discapacitadas. Discapacitadas, tienen dificultades, todo eso, y uno los ve, o en la zona de las franjas blancas para que pasen los peatones, y eso no se respeta, ¿no? No se respeta, y en los mismos corredores rápidos, donde uno sabe que si se estaciona ahí, viene el colectivo y genera todo el amontonamiento de vehículos, y es un caos, sobre todo, claro, los horarios picos de salida de administración pública, sí, horarios, sí, de escuela. La verdad que uno no toma conciencia. Yo creo que con esto sí los catamarqueños, los vecinos, vamos a empezar a tomar conciencia, porque este sistema funciona paralelamente con un sistema de cargas de actas que al digitalizarse todo, que es por supuesto muy, muy bueno la implementación de la tecnología en esto, cuando una persona quiera, antes la persona, si no era secuestro del vehículo, si no le tenía el vehículo, no la pagaba la multa. Claro. En este caso, la persona, cuando quiera ir a sacar el carnet de conducir, a renovar, ajá, al trabajar en un sistema conjunto, coordinado, nacional, que no es solamente si comete una infracción aquí en la provincia, en cualquier lugar del país, le va a saltar la multa. Entonces la persona la va a tener que pagar. Bien. Entonces, cuando uno va y tiene que ir al juzgado y hacer ese trámite de pagar y todo, como que yo creo que, claro, que le va a... Venga primero por caja. Venga, pague, porque si no, no va a poder tener la licencia. La, claro, licencia tiene una fecha de caducidad, uno la tiene que ir a renovar, claro, y bueno, y ahí va a tener que pagar, y bueno, en algún momento creo que vamos a disminuir claro, este número de infracciones. El otro tema es que en Catamarca, por ejemplo, no estamos acostumbrados a usar el cinturón de seguridad, ¿no? Pero cuando vamos a otras provincias sí lo usamos, ¿no? Cuando salimos acá, Valle Viejo, pues ponemos el cinturón de seguridad, claro, por la caminera, y a partir de ahí ya empezamos. ¿Eso qué pasa? ¿Hay una falta de concientización, de políticas por ahí también? Como para ver, el policía que está parado, digo, vamos subiendo por calle República y ahí están los policías de tránsito. Por ahí no deberían, minutito, cinturón, póngase, porque... pero no se da también acá, ¿no? Eso de no incentivar, de concientizar sobre todo, ¿no? Lo que tiene que ver, porque ahí van nuestros hijos atrás y nos van viendo que no usamos. Entonces, nuestros hijos aprenden a no usarlo. Mal aprenden, sí, tal cual. También creo que sí que falta trabajar fuertemente en lo que usted dice, el tema de la prevención y la concientización. Y bueno, vamos a trabajar para ello también. Sí, creo, uh-huh, que también falta un poco de eso, pero también es... Depende. ¿Le falta personal, por ejemplo, digo, en esos casos así, o no, o están bien de personal? No, yo creo que estamos bien de, ajá, personal, si bien, por supuesto, siempre es necesaria la gente, sobre todo para este tipo de direcciones que son fundamentales, lo que es a la hora del control de la ciudad, tanto lo que es la Dirección de Tránsito como la Guardia Urbana, y por supuesto que siempre sería beneficioso la incorporación de nuevo personal, pero bueno, yo creo que organizadamente podemos empezar a trabajar también en esa parte, y estamos trabajando muy bien con la nueva directora de tránsito, así que bueno, ya lo vamos a empezar. Y el tema del celular, que también van hablando por celular. También. O mandando mensajes, ¿no? Sacando la vista de adelante con lo que eso implica, claro. Muy peligroso. La verdad que uno no toma conciencia realmente del peligro que implica manejar. Además uno le dice algo y se enoja, digo, pero... Es una cosa complicada. Estos días hubo problemas en el centro de monitoreo por alguna desinfección que hubo. ¿Qué pasó ahí? ¿Tan enojados los empleados? Sí, tuvimos un inconveniente el fin de semana, que se desinfectó el lugar, y la verdad que, bueno, el personal, el centro de monitoreo funciona las 24 horas. Claro. Resulta muy difícil cerrarlo, uh-huh, que no haya nadie. Entonces, claro, bueno, cuando tomamos conocimiento de que las personas nos habían... La realidad es que pensábamos que 3 horas nos habían dicho que duraba, digamos, el veneno, y que a partir de ahí, limpiando y todo, ya el personal podía entrar. Bueno, hay personas que les hizo mal, y bueno, eso generó un malestar por parte de los empleados, y hoy tuvimos reunidos con la gente
del gremio. Bueno, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo para evitar estos tipos de inconvenientes. ¿Pudieron hablar los empleados con ustedes, con alguien de jerarquía para ver qué pasó? Sí. Hoy estuvieron ellos reunidos con el director de seguridad, que es el licenciado Julio Matheson, y yo particularmente, como no estaba en la provincia, hoy claro. Me pude juntar con Walter Arévalo y Gustavo Álvarez, el secretario del gremio, y bueno, charlar, digamos, de lo que había ocurrido. Yo no estuve en la provincia, así que recién... Claro, digamos eso también, que ha llegado hace pocas horas acá a la provincia y que, bueno, agradecemos el hecho de que haya aceptado venir acá por el cansancio que uno trae de los viajes, pero está bueno, digo, aclarar estas cosas para saber, ¿no? Porque a veces uno busca la voz de los funcionarios y bueno. Sí, claramente, hablando con... No fue con ninguna, por supuesto, mala intención. No fue con ninguna mala intención. Deberíamos haber tomado otro tipo de recaudos, claro. Que quizás no los tomamos, por supuesto que me hago cargo de lo que pasó, pero nunca fue la intención, digamos, perjudicar y que la gente tenga problemas de salud, no, en absoluto. Sí, también, como yo les trataba de explicar, el centro tiene que funcionar. O sea, nosotros tratamos tomamos conocimiento de esto, de que quede una guardia mínima el centro, no podíamos cerrar el centro, apagar las cámaras, porque es un riesgo muy grande y bueno, se trató de que quede el personal mínimo y el resto se vaya a la casa, pero bueno, generó malestar por parte de los empleados. Perfecto. Otro tema que por ahí uno en las redes sociales ve, el tema de los policías de tránsito cuando están haciendo alguna multa, y he visto uno en el día de ayer donde supuestamente, digo, en potencial porque no puedo asegurar nada, los acusan de que cobran coimas. Un tema difícil de comprobar, ¿no? Porque ahí tienen que estar cámaras o alguna grabación. Pero ¿cuál sería la vía administrativa en estos casos? Digo, yo voy a denunciar. Una persona vino, me quiso hacer una multa, que estaba perfecto, digo, pues estuve mal estacionado, por ejemplo. Pero yo quiero denunciar porque me quería coimear. ¿Qué hago yo? ¿A dónde voy? ¿Dónde denuncio esto? ¿Cuál es el paso administrativo? ¿Hay algo o no se puede hacer nada? Sí. Lo que pasa es que la gente no lo hace. Ajá. No lo hace. Lo correcto es hacer una denuncia por escrito, presentarla en la Secretaría de Protección Ciudadana, para que a partir de ahí nosotros tengamos intervención. Pero la realidad es que la gente no lo hace. Yo, desde que estoy en la Secretaría, he tenido mucha gente que va y me lo plantea. Y cuando le digo, pero necesito que lo haga por escrito, y no lo hace. Claro. No lo hace. Son muy pocas las personas que se han animado a hacerlo por escrito. Y bueno, y eso, por supuesto, ahí empieza un proceso de investigación. Y bueno, sobre todo, por el tema que usted dice de las redes sociales, hoy en día todo se viraliza, todo se sube a las redes sociales, y bueno, por supuesto que eso toma mucha dimensión, pero lo correcto es hacer la denuncia por escrito para nosotros poder a partir de ahí iniciar una investigación, y como le digo, la gente no lo hace. Porque, a ver, digamos, esto como lo malo, pero también está lo malo, digo, para el ciudadano, ¿no es cierto?, que por ahí se ve afectado con este tipo de cosas, pero también los empleados de la municipalidad, los policías de tránsito, a veces sufren agresiones, muchas veces han sido golpeados, y cosas muy feas, digo. Sí, es un trabajo muy complicado, claro. Es un trabajo muy complicado, ellos están en la calle, con el calor, con la lluvia, con el frío, y como usted dice, muchas veces, sobre todo los mayores inconvenientes los tenemos con los controles a la noche, los controles de alcoholemia, porque la gente está alcoholizada y se enoja, se violenta. Y a veces, no sé si usted por ahí coincide, digo yo, uno va al centro, es decir, quiero pagar yo un crédito en alguno de estos comercios de cadena nacional que están por calle República. Yo quiero pararme enfrente, ¿no? No quiero caminar de la playa, quiero enfrente. Sí. No se puede. Bueno, y ahí empieza el problema. Sí. Pero son cinco minutos, pero no podemos. Pero no se puede. Claro. Entonces empieza la discusión y por ahí llegan a... O sea, estamos también los ciudadanos un poco pasados en cuanto a no reconocer cuáles son nuestros límites, qué podemos hacer, ¿no? Sí, totalmente. Coincido con usted, totalmente mal acostumbrado, como usted dice, al frente del caballo de San Martín, claro, digo, siempre no pueden caminar, guardarlo en una playa, no se puede y no se puede. Claro. Y hay veces que el ciudadano no respeta eso. Y por ejemplo, los policías de tránsito, ¿qué plantean ante esta situación? Porque a veces están en un estado de indefección, porque en los controles por ahí está la policía, pero a veces cuando ellos están transitando por las calles de nuestra ciudad y ven autos mal estacionados, motos que no pueden parar en esos lugares,
están solos ahí en esos casos. ¿Ellos le hacen algunos planteos a ustedes de a ver cómo podemos solucionar, de andar con más compañía u otra cosa o no? Sí, sí, sobre todo también de los elementos de uso personal, de los chalecos antirreflectivos, de las gorritas y esas cosas que siempre ellos necesitan. Y bueno, sí, por supuesto, lo ideal sería de que no estén solos, que siempre hayan por lo menos dos o tres. Pero bueno, hay veces que se puede y hay veces que no. Claro, claro. Es una ciudad que ha crecido mucho. Ha crecido mucho. El tránsito ha crecido mucho. Las motos son una locura. Son una locura y bueno, resulta complicado, por supuesto, para ellos también se ven sobresaturados. Claro. Una de las cosas que habían implementado era que no se le cargara combustible a las motos que no tenían el casco el conductor. Eso, ¿cómo lo cumplimentan ustedes? ¿De qué manera controlan? ¿Se está llevando a cabo eso? Sí, muy poco. En realidad depende también de un trabajo conjunto con los propietarios de las estaciones de servicio. Claro. Y a veces... Y tienen cámara, o sea que por ahí eso un poco le dificulta al empleado de querer cargarle a alguien que no tiene, ¿no? Pero sí, es importante la utilización del casco y el tema de seguridad, porque uno ve los accidentes y por ahí muertes, ¿no? Sí. ¿Están trabajando con los departamentos vecinos de la ciudad capital en estas áreas que le compete a usted? No. Nosotros trabajamos solamente... en la capital, sí. En la capital. Si bien por ahí la idea de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación es poder implementar el tema de la licencia única de conducir en los otros departamentos de la provincia, y de hecho está trabajando para implementarlo, sé que está trabajando en Valle Viejo para poder implementarlo, la licencia única, y ahí sí ya tendríamos un trabajo conjunto, pero es algo que les cuesta todavía a los departamentos del interior de nuestra provincia poder implementar ese sistema actualmente. ¿Pero quedan pocos o hay muchos departamentos? Hay muchos. Sí. Todavía siguen haciendo el viejo carnet a mano. Exactamente. Que se presta para muchas cosas. Sí, tal cual. Porque a veces le quitan acá y recurren a esos municipios para tener un... ¿Y qué pasa en esos casos? Por ejemplo, si un control hay, yo vivo acá en la ciudad capital, pago impuestos, mi domicilio acá, y tengo un carnet, no sé, de cualquier municipio. No, es motivo para el secuestro del vehículo y llevarlo al corralón, porque la persona tiene que tener el carnet del lugar donde tiene su domicilio. Sí, así que si presenta otro carnet, no es válido para la ley nacional y es motivo de secuestro del vehículo. Y por ejemplo, si ese carnet que entrega la municipalidad de acá estuviera retenido por algo, ¿corre eso de los puntos que por ahí se hablan en provincias como Córdoba o Buenos Aires, que se le quita? Acá no existe. No, nosotros eso todavía no tenemos un sistema. ¿Pero estará en estudio alguna posibilidad de eso? Sí, pues sí, se podría. Porque digo, hay gente que tiene reiteradas violaciones, entonces digo, en cuanto al tema de las señales de tránsito, al pasar el semáforo en rojo, y es como que al no... Total, voy, pago la multa, o no la pago porque... todavía no me toca renovar el carnet, entonces hago lo que quiero. Es como la ley de la selva, ¿no? Sí, pero como le decía, yo creo que ha sido un gran avance implementar el tema de la fotomulta y del sistema nacional de infracciones, que es como le dije, si uno no solamente significa que vamos a estar, todas las infracciones que se cometan en el país se cargan en ese sistema, entonces es un paso importante, digamos, para que... Claro. Tomar conciencia y reducir. Bueno, sí, obviamente que sería importante ver los sistemas que trabajan otras provincias, pero bueno, todo lleva paso a paso. Bien. ¿Y cómo se siente ahí en la Secretaría? Ahí porque no tiene mucho tiempo todavía, ¿no? No tengo mucho tiempo y la verdad que desde que asumí he tenido varios inconvenientes. Pero bueno, siempre tratando de sumar y de trabajar por mejorar el tránsito, la guardia son áreas muy sensibles del municipio y bueno, por supuesto que eso también siempre conlleva que siempre tengamos un trabajo muy demandante de día a día, los fines de semana también, porque los fines de semana se hacen los operativos, entonces como que es de lunes a lunes y requiere mucha presencia y me siento bien, la realidad es que me siento bien, sé que todavía falta mucho por hacer. Hay muchas cosas por hacer y bueno, eso motiva, digamos, a seguir trabajando para poder seguir implementando cosas nuevas, cosas de Buenos Aires, cosas de otras provincias, aprender y poder mejorar, aunque sea un poquito, lo que es
la realidad de la provincia. Desafíos permanentes, digo, ha tenido en el lapso de este año, ¿no? Porque, bueno, también se ha dedicado al fútbol, ha sido presidenta del Club San Lorenzo, hay cosas que pueden venir también, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que ha sido un año muy positivo, ya llegando al final, si hay que hacer el balance, muy positivo, tanto desde lo laboral, que el señor intendente haya confiado en mí para un cargo como este, para mí me llena de orgullo. Y bueno, lo del fútbol también, lo del fútbol es una experiencia sumamente positiva, claro, nueva, y poder innovar en este ambiente, digamos, que siempre ha sido de los hombres, a mí también me llena de satisfacción, y viajo a Buenos Aires permanentemente cada 15 días, y siempre que voy veo, aprendo algo nuevo, y es lindo, la verdad que me gusta, la verdad, claro, que me gusta mucho. Y ¿Se siente acompañada en la gestión por el intendente Jalín? Sí, completamente, completamente. No solo por el intendente, sino también por el resto de funcionarios, de los secretarios de la MUNI. Se trabaja lindo, se trabaja lindo en la municipalidad, y sí, el señor intendente está siempre, todo el tiempo, ¿no? Es decir, siempre todo el tiempo, claro, en permanente contacto con nosotros, y se preocupa bien mucho. Y la última, había comentarios de pasillo que iba a ser la persona que iba a ir como presidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol, que Daniel Barros ya no va a estar, ¿es así ese dicho? ¿Puede estar Es una posibilidad, agenda? La realidad es que... ¿Le gustaría? Sí me gustaría, sería seguir vinculada en lo deportivo desde otro lugar. Claro. No es lo mismo en un club que en una liga. Sí me gustaría, sí lo planteé en Buenos Aires, y también lo vieron con positivo, con buenos ojos. No hubo nunca una presidenta de Liga Mujer, ajá, así que también, qué bueno, estaría bueno, claro, por ese lado. Pero por ahora es solamente una posibilidad. Con el actual presidente de la liga tengo una excelente relación, él todavía sigue siendo el presidente, así que eso hay que respetarlo, pero sí, por supuesto que sí. ¿Y hasta cuándo tiene Barros el...? Hasta marzo, abril del año que viene, sí, tiene su mandato. Ya no queda nada, digamos. No queda nada, queda, ajá, poquito, así que ya veremos qué pasa para el año entrante. Y el balance, digo, ya en lo que tiene que ver la gestión, ¿cuál es? Ya terminando el año. Sumamente positivo, creo que, como le dije, falta mucho por hacer. Mucho por hacer, es un área complicada donde todos los días hay inconvenientes que saltear, pero creo que hasta acá hemos trabajado, venimos trabajando bien. Ahora con la nueva directora de tránsito también considero que estamos trabajando bien en forma conjunta, y sumamente, la verdad, sinceramente, sumamente positivo el balance. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctora, que haya venido a tocar todos estos temas, y como, bueno, le dije, ojalá que podamos seguir conversando de estos y de otros temas más. Bueno, muchísimas gracias a usted por invitar. Muy bien. Bueno, pasó la doctora Silvia Jiménez, quien es subsecretaria de Protección Ciudadana de la provincia, de la municipalidad, perdón, de San Fernando del Valle de Catamarca, con, bueno, muchos temas que tienen que ver con el área y que tienen que ver con la repercusión diaria del vivir de cada catamarqueño, ¿no? Como ella lo iba contando, y problemas que nacen día a día seguramente y que tienen que ir resolviendo. Así que, bueno, importante la información que nos ha brindado y que nos ha dado en relación a este trabajo tan importante que lleva adelante. Quédese ahí, esto es Santo y Pecador, estamos en vivo hasta la hora 23. Ya viene el doctor Enzo Carrizo, subsecretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de Catamarca. Disfruta Alto del Solar, con la mejor oferta gastronómica y de entretenimientos. Un cine de gran categoría como es Cinema Center, Neverland, Café Martínez, Pizza Z, Betos Lomos. Todo en un solo lugar. Alto del Solar, Avenida Felipe Figueroa, 204. ¿Vos también lo sentís? Se respira un aire nuevo en Fray Mamerto Esquiú, porque entre todos decidimos dar vuelta a la página. El pasado está ahí atrás y ahí se queda, pero no vamos a dejar que todo lo que no se hizo hasta ahora nos defina. Vamos a entusiasmarnos con el futuro, de mil canciones, de mil colores, de trabajo, turismo y cultura. De todo eso
ya estamos llenando Fray Mamerto SQ. Y recién estamos arrancando. Porque esa energía nueva que sentís es la esperanza de todo lo que se viene. Porque empezamos a crecer. Porque decidimos soñar en grande. Fray Mamerto SQ. Sueña en grande. Pizzería Piedra Mora. Las mejores pizzas y lomos los encontrarán acá. Delivery al 4450288 o al 15420-6200. Además, hamburguesas picadas, empanadas, tragos licuados y choperas individuales para mesa. Todo ello en Pizzería Piedra Mora, Avenida Gobernador Galíndez, 2091. En Valle Viejo trabajamos para poner en valor el trabajo, generando una verdadera usina de emprendedores chacareros. Inclusión laboral en serio. Asfalto y seguridad, dos pilares de esta gestión. Por ello, iniciamos un plan integral de asfaltado y construimos una comisaría con recursos propios en Villa Dolores. Gestión Ingeniero Gustavo Gallo Jalile, el intendente de todos. Porque ponemos pasión en lo que hacemos. Trabajamos día a día con el compromiso de dar lo mejor de nosotros para que los vecinos de Los Varela estén cada día mejor. Seguimos creyendo que juntos vamos a realizar el sueño de vivir mejor. Municipalidad de Los Varela. Intendente Profesor Marcelo Saavedra. Los Varela te espera todo el año. Departamento de Ambato, localidad de Las Juntas. En Las Juntas se trabajan los 365 días del año. Esta gestión prioriza la solución de las necesidades de su gente. Mucho se ha hecho y aún queda mucho por hacer. Las Juntas somos todos. Intendente Jorge Negro Herrera. La gestión es una herramienta para hacer el bien y mejorar la calidad de vida de la gente. Los vecinos de El Rodeo forman parte de este compromiso de crecer con inclusión e igualdad de oportunidades para todos. Municipalidad de El Rodeo, gestión Armando Seco Santa Marina. El Rodeo, todo el año. Ya está con nosotros el doctor Enzo Carrizo, subsecretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la provincia. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches a vos, Juan Carlos, por la invitación, una vez más, así que agradecido como siempre. Bueno, hemos visto, por supuesto, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, desde que inició el año, una campaña intensa con Catamarca con Todos, llevándolo por todos los rincones de la provincia, acercándole las oficinas del Gobierno de la provincia a los catamarqueños que por ahí están imposibilitados de venir a hacer trámite o por ahí por falta de recursos, ¿no? Entonces, una buena ocasión para que puedan visitar distintos organismos y hacer trámite. La verdad que sí, Juan Carlos, una gestión que comenzó en febrero, ya estamos prácticamente terminando, tenemos una o dos fechas más, la semana que viene, si Dios quiere, en Andalgalá, y la próxima vamos a cerrar en Tinogasta y Fiambalá, pero bueno, haciendo un balance del año, la verdad que sí, hemos podido recorrer la provincia mínimamente, a todos los departamentos hemos llegado por lo menos dos veces en el año. Hay algunos que hemos llegado tres, como Tinogasta, como Andalgalá, como Pomán, Santa María, que son por ahí los más alejados. Hemos llegado tres veces, pero sí, la verdad que contentos porque se lo pudo recorrer a toda la provincia, desde Antofagasta hasta el último departamento. Sin distinción de banderías políticas. Por supuesto, mire, por ejemplo, Antofagasta, como te decía Juan Carlos, claro. El intendente es del Frente Cívico y Social y hemos estado también en Antofagasta, Andalgalá, uh-huh. También hemos estado en Paclín, claro. Y así, Valle Viejo, sí, también. Sí. Así que, el pedido de la gobernadora y del ministro es de que se recorra toda la provincia. Y la verdad que cada vez que nos ha tocado ir a los departamentos en donde el signo político es de un intendente del Frente para la Victoria, o cuando nos ha tocado ir donde es el Frente Cívico, hemos podido coordinar de igual manera. De la misma manera, siempre se han puesto a disposición. La gobernadora decía en alguna declaración, no con este tema, pero digo, ningún intendente va a venir a decirme que lo he discriminado. Así es, claro. Y la verdad que en lo que compete al área nuestra,
En igual sentido. En igual sentido. Claro. Nosotros, como te decía, nos pidió la gobernadora y nos pidió el ministro de Control, claro, lleguemos a todo. Porque atrás de cada intendente, sin importar la distinción del partido que sea, está la gente. Claro. Y nosotros tenemos que llevar la solución a la gente y a todos los catamarqueños, sin importar las banderas políticas. Enzo, ¿y cuál es el balance, digo, que hacen, ¿no? Porque se veía en las fotos, en las grabaciones que había, en las redes sociales también, una cantidad importante de catamarqueños. Entonces uno decía, es un éxito este programa, porque acercarle las distintas dependencias del gobierno de la provincia para que hagan los trámites, quiere decir que a muchos catamarqueños por ahí o no tenían DNI o les faltaban algunas cosas para poder jubilarse, o no sé, digamos, esa era la lectura que uno hacía rápido, ¿no? Así es, mire, la verdad que de lo institucional nosotros hacemos un balance totalmente positivo. ¿Por qué digo? Vos decías del DNI, no solamente al interior cuando salimos con el Catamarca con todo, hoy tenemos un registro civil que dentro de muy poco va a tener un nuevo edificio en el centro de la ciudad, donde se van a unificar, porque ahora tenemos dos oficinas, una en la San Martín y otra allá abajo en la Costa Villafaña, claro, donde funciona el centro de documentación rápida. Va a estar unificado todo en un solo edificio, donde la gente va a poder ir y va a tener en el mismo lugar los dos trámites que hacía por separado antes, donde los empleados van a estar más cómodos, porque también la verdad que eran casas viejas, por ejemplo, de la San Martín, y había que acomodarse a los espacios esos. Van a estar más cómodos los empleados, la gente. ¿A dónde va a ser, disculpa? Va a ser, la verdad que no, todavía no podemos decir bien, porque se hace la licitación ahora el 22. Ah, perfecto, perfecto. Pero los que pidieron los pliegos, todos son locales centro, claro, en la capital, y de cualquiera de los dos o tres que están, la verdad que reúne las condiciones para que pueda estar mucho más cómodo, claro, el registro civil. Y aparte que sea digitalizado. Antes, ahora, usted iba a buscar una partida de nacimiento, tenían que buscar en los archivos, ahora está todo cargado en el sistema, está todo digitalizado. Lo mismo digo de lo institucional en cuanto a personas jurídicas, cooperativa. Estuvo Alexis en el programa pasado, me contaba, y la verdad que lo que se hizo desde la dirección de cooperativa, que también depende de la subsecretaría, fue muy importante, porque se capacitó, se los acompañó a los cooperativistas en una época que no es fácil, claro, en cuanto a lo económico, a lo social. En personas jurídicas también se siguió sin bajar el ritmo, entregando personas jurídicas, decreto de personas jurídicas, nuevas asociaciones, que yo siempre digo que la persona jurídica, el decreto que entrega la gobernadora es como el DNI para nosotros, para las personas físicas, porque cada trámite que tiene que hacer la entidad, la asociación, le pide que tenga persona jurídica, o sea que es el DNI. Sí, la personalidad jurídica, por ejemplo, digo, antes, por ejemplo, digo, no para hablar mal, pero en un gobierno del Frente Cívico se entregan muy pocas, y ahora qué pasa, que se están entregando muchísimas. Hay una decisión del gobierno de la provincia en cuanto a facilitar estos trámites y a poner en regla todas estas instituciones. Así es. La verdad que, mira, nosotros tenemos una estadística de que en el gobierno anterior, hasta el 2011, se entregaba entre 25 y 30 personas jurídicas por año. Ajá. Nosotros estamos entregando y ha venido subiendo, desde ese fue el piso, y hoy estamos en las 75, 80 personas jurídicas por año. O sea, claro, que se ha triplicado, claro, y un poquito más, el número. ¿A qué se debe a esto? A sacar un poco la burocracia administrativa y decir, no, a ver, son entidades, y te doy un ejemplo. Había un club del norte de Belén, el Durazno, uh-huh, independiente del Durazno, que tenía 60 años, que tiene más de 60 años hoy ya de vida. A los 60 años recién pudo tener la persona jurídica. Y antes se habían, increíble, y así un montón de otras asociaciones, entidades de cualquier índole. Pero es propio de que hay una decisión política, de que se flexibilicen, lógicamente, algunos requisitos, algunos mecanismos, y sobre todo que esto del Catamarca con todo, que cuando se viaja al interior la gente puede ir ahí, sacarse todas las dudas, se les recibe la documentación. Claro. Se abrió en varios lugares del interior de la provincia oficinas de personas, claro, jurídicas, como en Santa María, como en Tinogasta, como en Belén, que eso permitió que la gente pueda ir ahí, le queda mucho más cómodo, más accesible, presentan ahí la documentación, las oficinas la envían acá a Catamarca, se corrige, se envía allá, entonces el trámite para ellos se le hace mucho más accesible. Claro. Es propio de esto, claro, de que haya una decisión política del gobierno de poder poner al servicio, claro, de estas asociaciones, entidades,
todas las herramientas para que puedan tener las personas jurídicas. ¿Y tienen estadísticas, digo, de cada una de las dependencias? Por ejemplo, cuando comenzó el plan, este recorrido por todo el interior en febrero hasta ahora, digo, en cuanto a las soluciones, porque muchas veces uno, vamos, preguntamos, quiero hacer el DNI para mi hijo, pero ¿vuelve la gente, lo hace? Vuelve la gente, lo hace. La verdad es que estamos trabajando las estadísticas y la estamos queriéndola cerrar ahora ya con las últimas dos fechas que nos quedan. Exactamente. Pero para que tengas una idea, Juan Carlos se atiende. Cada vez que viaja al interior en OSEP, con el carnet de OSEP, alrededor de 300 personas. 300 personas, 100, 150 en el DNI, aunque la verdad que ya las segundas veces, terceras veces que se volvió con el DNI, mermó porque muchas personas lo hicieron al trámite. Exactamente. Hoy en día, vos viste lo que es con el tema de Capresca, por ejemplo, el tema de los préstamos. Bueno, acá la gente del interior tiene que venir a sacar turno en la capital, lógicamente, por la demanda que hay, la gran demanda. Si va al interior, cuando va con el catamar, con todo, se lo hace en el momento. Claro. Y la gente son 70, 80... 90 bueno, turnos. La verdad es que bueno, y son alrededor de 400, 500 trámites cada vez que se viaja al interior, entre OSEC, Capresca, DNI, AGAP. Y hay un seguimiento, digo, desde esta secretaría, porque, a ver, después la gente presenta los papeles y no hay una demora importante, digamos, en el tiempo. ¿Está monitoreado para seguir el trámite, que le salga a la persona? Está todo monitoreado. Por ejemplo, el carnet de OSEC se lo entrega en el momento. Demora 5 minutos y la gente tiene ya el carnet. El DNI, bueno, ya le llega por correo a los 10, 15 días. ¿Préstamo? El préstamo lo carga en la semana, a los 5 días hábiles ya tiene el préstamo cargado en el CBU, digamos, cosas que no tienen ni que viajar a la ciudad las personas, sino se lo carga al CBU. Uh-huh. Lo de persona jurídica se lo carga todos los trámites en el interior, se lo revisa todo acá en la provincia y en la misma semana se le está contestando, por ejemplo. O sea que hay trámites que son inmediatos, como el DNI, como el carnet de OSEC, como los préstamos de Capresca, y hay otros que, bueno, se lo van contestando en el corto plazo, pero todo controlado de que, por ejemplo, las personas jurídicas que se iniciaron en el interior, en un lapso no más de 4 o 5 meses, se le está entregando el decreto de persona jurídica. Bien. O sea que se agilizó mucho. Y otra mucho. Cosa que habían incorporado, doctor, es el tema de la peluquería también que vi. También. Que a veces uno por ahí minimiza el tema, pero la verdad es que hay que pagar un corte de pelo cuando uno está en el interior o trasladarse a algún lugar, eso lleva un gasto, mal volver, mal corte, digamos. Facilitaban eso también, ¿no? Se facilitaba, la verdad que el trabajo que ha hecho la escuela esta de peluqueros solidarios, que sinceramente lo hacen de una manera solidaria, porque es a pulmón, viajan los chicos, todo. Por ejemplo, ¿sabe dónde? Usted dio el ejemplo, se cortó ahí. Nosotros no hemos cortado el pelo y hemos en Antofagasta la Sierra. En Antofagasta la Sierra, ¿sabe lo que nos dice la gente? Viene el peluquero cada 2 meses. O sea, más allá del costo, no es que lo tienen en la villa de Antofagasta. No es que cuando yo quiero. No es que cuando yo quiero y encima tengo que tenerlo. No, o sea que en esos lugares uno por ahí dimensiona más todavía. Estas cosas, que nosotros lo hemos sumado justamente para esto. ¿Por qué? Porque va a la biblioteca móvil, por ejemplo, de educación. Entonces concentra a todos los chicos de los cursos más bajos, de las escuelas, del jardincito de infante, todo, y los chicos salen de ahí y pasan en su mayoría a cortarse el pelo. Claro. O sea que la verdad es que se hace una jornada muy importante, ¿no? Se hace una jornada linda, que comienza temprano y termina ya a la tarde, pero durante todo el día en diferentes actividades, la familia, la gente puede ir y hacer más de un trámite en un solo lugar. Bien. Les han pedido la renuncia ahora a todos los funcionarios, una cuestión costumbre, digo, al finalizar el año para la gobernadora tener y tomar con una libre decisión, digo, sin estar atado a tener que pedirle al funcionario que renuncie. Todos han presentado. Y hay que cambiar, el ministro de gobierno, porque el doctor Gustavo Sadi va a asumir como diputado de la Nación. Todavía no hay nada de eso, ¿no? La verdad es que todavía no hay nada. Como vos lo decías, Juan Carlos, el tema de la renuncia es una cuestión de lógica. Claro. Hay ministerios en los que se cambian y en los que no se cambian también lo mismo se lo ha pedido la gobernadora. Y me parece lo más lógico, porque llegamos a la mitad del segundo mandato de ella. En donde con estos ministros que dejan los cargos, por ejemplo, el ministro de Gobierno que se va como diputado nacional, el ministro Raúl Chico que se va como senador, Daniel Barros que se fue ya como integrante de IMAD, bueno, y así,
Yo creo que va a ser una oportunidad buena para que se dé una oxigenación en el gobierno. Es importante, siempre es importante que los cambios se vayan dando dentro del gobierno para que se vaya oxigenando, para que se vaya haciendo cada vez más dinámico todo. Y la gobernadora, yo creo que tiene esta gran oportunidad de poder oxigenar el gobierno, de poder poner, digamos, personas de vuelta capaces como las que estaban, porque la verdad que los que se fueron, y no tengo ninguna duda de que la decisión que tome también va a ser la mejor, de los nuevos ministros y secretarios de Estado, como Ambiente, por ejemplo, que también se va armando, hace falta. La verdad que hace falta. Nosotros, lógicamente, ya hemos puesto la renuncia a disposición de ella. ¿Te sentís cómodo en ese lugar? La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Apoyado también? Sí, la verdad que Gustavo, el ministro de Gobierno, a mí y a los demás subsecretarios, como los demás directores, siempre nos ha dado la libertad de acción para que nosotros pudiéramos trabajar tranquilo, trabajar cómodo. Siempre nos fijó dos o tres objetivos de los que a él interesaba al comienzo de año y en base a eso nosotros trabajábamos. Pero una persona que la verdad que siempre nos ha dado el acompañamiento, la libertad, la confianza para poder plantear las cosas. Que es muy importante, ¿no? Que es muy importante. Para trabajar con tranquilidad y saber que hay un respaldo, un apoyo para hacer todo este trabajo, que es muy importante, ¿no? Recorrer el interior. A veces la gente por ahí, digo y lo digo de buena manera, no entiende el trabajo del funcionario y critica por criticar y metiendo a todos en la misma bolsa, ¿no? Y hay que salir, dejar la casa, los hijos, la familia, y estar, por ejemplo, mucho tiempo en algunos departamentos, en lugares donde ni siquiera hay señal como para mandar un mensaje a la familia y decir que esté tranquilo, que estoy bien, cómo está el hijo, la mamá, o lo que fuera, ¿no? Sacrificado a veces. La verdad que sí, es sacrificado porque se recorre todo, toda la provincia, a lo largo y a lo ancho. Y en esto, Juan Carlos, que la verdad me das el pie. La verdad que, bueno, uno lo hace porque primero a mí me gusta hacerlo, me gusta recorrer la provincia, más si tenemos la posibilidad de llegar a una solución a la gente con mucha más razón. Pero bueno, uno es funcionario y lo tiene que hacer, tiene la obligación de hacerlo. Pero yo quiero aprovechar, a través del programa tuyo, que lo ve muchísimas personas, es agradecerle a todos los empleados. Claro. Porque la verdad que uno lo hace porque es funcionario y tiene la obligación de hacerlo. Los empleados, la verdad, que es doble el sacrificio, porque hay lugares donde nosotros vamos y volvemos en el día, pero a los empleados les toca quedarse los dos o tres días que tienen que estar. Y ellos sí, la verdad, que dejan también la familia, que dejan todo, y te soy sincero, lo han hecho de una manera extraordinaria durante todo el año, siempre han estado a disposición, se han puesto la camiseta, no han tenido problema de quedarse una hora, dos horas más si tenían que quedarse para poder atender hasta la última persona que estaba. O sea que la verdad que yo quiero agradecerle a todos los empleados, a los diferentes organismos, no solamente el Ministerio de Gobierno, porque la verdad que está OSEP, está Educación, está Defensa Civil, hay muchos organismos. Agradecerles porque la verdad que se han portado muy bien durante todo el año. Y eso está bueno también resaltarlo, y sobre todo vos que sos el funcionario importante del gobierno, sos subsecretario, porque también muchas veces caemos en la facilidad de criticar, ¿no? De decir, el empleado no me quiere atender, no se quiere quedar 10 minutos más, tengo que volver al otro día. Bueno, esto que estás diciendo de que se queda, es bueno resaltarlo porque también esos empleados merecen un reconocimiento, ¿no? La verdad que sí, no, yo la verdad que solamente tengo palabras de reconocimiento para todos los empleados, desde, mire, el primero al último, siempre han colaborado, un buen equipo, los directores, incluso de las diferentes áreas, en la mayoría de los Catamarca con todos han acompañado también, que no era común porque estaban viajando únicamente por ahí los empleados y no los directores, y también ellos han tomado la posta y han viajado al interior, así que la verdad que muy contento con todos, porque todos hasta acá se viene haciendo un gran trabajo. Te saco de este tema eso, ¿qué análisis hace del proceso electoral que hemos vivido los catamarqueños? Porque, bueno, hubo diferencia en lo que fue los resultados de las PASO con las generales, se han achicado mucho, y sobre todo acá en la capital, ¿no? El gobierno ha logrado ganar por muy poco margen, 300 votos, un poquito más. ¿Qué análisis hace? Parecido también a los resultados de las PASO en el 2015. Ajá. Se había dado un resultado por ahí más abultado en las PASO y después en las generales se había mermado. Bueno, acá pasó igual.
Yo creo que es propio también de que las PASO te genera un movimiento, claro, diferente, porque hay muchos más candidatos, entonces ese movimiento, esa convocatoria que hace cada uno de los candidatos, por ahí baja ya después, lógicamente, en la general. Claro. Más allá de que yo lo vi, que acá, por ejemplo, los concejales han trabajado de igual manera, yo lo veía, que en las caminatas, en los actos, en todas las cosas, se lo veía. Claro. Pero no deja de ser diferente, no deja de ser diferente porque ya se sabe cuáles son probablemente los que entran, los que no, entonces por ahí la movilidad no es la misma. Pero, ¿qué es lo que yo creo? En un análisis de 8 senadores que nosotros poníamos en juego, que se jugaban, 6 lo tuvo el Frente para la Victoria. El candidato a diputado nacional ganó por 12.000 votos en toda la provincia. En la capital se ganaron 4 de los 7 concejales. Va a tener mayoría por primera vez. Te va a tener mayoría. 11 diputados provinciales, creo que tiene 10 el Frente Cívico, y 9 y, o sea, y Ávila. Y hemos ganado las 2 intendencias que se ponían en juego, la de Los Altos, que Rafael Olveira volvió a ser electo, y en Mukín, y que la verdad que te digo de Mukín, y lo resalto acá porque nos habían pedido que nosotros demos una mano y colaboremos en Mukín, somos ahí del departamento, entonces y el resultado de Mukín, por primera vez desde que Mukín es autónomo, es el resultado más grande que tiene en las elecciones. Se ganaba por 20, 30, 40 votos y la verdad que se ganó por 146 votos, una cosa así, o sea, sí, que la verdad que fue mucho más amplio que en las PASO. Un acompañamiento, se ha publicitado y fue con muy buenos resultados. Exactamente. Ahora te pregunto, eso digo, también es como para prender una alerta amarilla en cuanto a los resultados y siguiendo el análisis que vos hacías al principio en cuanto a la posibilidad que la gobernadora tenga de poner nuevos funcionarios por lo que dejan, ¿no? También se puede dar de decir, bueno, acá demos una oxigenación, renovemos el gabinete con un compromiso mayor aún para la sociedad y que la gente visualice que entendimos el mensaje, que fue a la urna el 22 de octubre. ¿Puede ser o no? No, por supuesto. Mire, si hay alguien que en este sentido es muy autocrítica y sabe, es la gobernadora. Ella sabe de que el análisis que yo te hacía recién, de que es verdad que hemos sacado 6 de los 8 senadores y así. Pero bueno, también entiende de que la cantidad de votos se disminuyó obviamente en octubre. Y yo creo que en base a eso también ella hace esto de algunas modificaciones, de algunas cosas, porque se da un desgaste lógico en realidad, Juan Carlos, de la gestión y de muchos funcionarios. Entonces, yo creo que en esto no podemos mirar para otro lado, decir, no, bueno, fue porque la gente no fue a votar o no. Sin lugar a dudas, hay algunas cuestiones en el medio que hay que ir puliéndolas y que hay que ir trabajando para que cada vez se pueda estar un poco mejor. Cuando yo digo el balance es positivo, seguramente es positivo. Ahora podría haber sido mucho mejor, puede ser mucho mejor, y en eso hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar y en eso lo está haciendo la gobernadora y yo confío plenamente de que los cambios que se van a ser los mejores para que el gobierno siga la línea esta de crecimiento y para que se puedan también ir puliendo y salvando estos errores que puede tener, lógico de cualquier gestión. ¿Qué opinión tenés, por ejemplo, esto que pasa en la Cámara de Diputados o con el sector de la renovación que ha estado afuera o que ellos dicen estar afuera? ¿Vos qué análisis hace en cuanto, sobre todo, a la importancia que hay ahora la elección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que va a durar 2 años, además fue modificado el reglamento interno? ¿Se puede lograr la unidad, el acercamiento, lograr acuerdos de unidad de acá al 2019? La verdad que, bueno, a ver, yo espero que sí. Yo la verdad que espero que sí. Por un lado digo, espero que sí. A mí me parece que se debe dar dentro del peronismo, en el marco del peronismo, los acuerdos siempre que se puedan y siempre que se cedan también, porque hay que ceder, ¿no es cierto?, un poco de ambos lados, porque es la única forma de llegar a buen puerto. Siempre que haya un poco de entendimiento de que acá hay un gobierno provincial que necesita gobernabilidad, que necesita
tener diputados que acompañen, pero no que acompañen por acompañar, sino que acompañen con las leyes que hacen falta, como fuera de la Constitución y como fuera de la reforma, por ejemplo, de la justicia. Entonces yo creo que si se ponen en una mesa las cuestiones importantes a tratar, yo creo que dentro del peronismo se puede dar ese marco de unidad en la Cámara. Sobre todo porque estamos en el medio de los catamarqueños, digo, ¿no? Pero por supuesto. Se tratan leyes que no... Pero mire, Juan Carlos, los catamarqueños, la verdad uno, porque está por ahí en este microclima de la política, claro. Dice quién va a ser presidente de la Cámara, diputado, quién va a ser el nuevo vicegobernador, no sé. A los catamarqueños no les interesa quién es el... Y capaz que algunos ni saben quién es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿me entiendes? A los catamarqueños les interesa que se trabaje en forma conjunta para solucionar los problemas. Claro. Entonces, eso hay que hacer. No hay que tampoco darle las grandes dimensiones a esto. Claro. Es un espacio importante, lógicamente. Ojalá que se resuelva dentro del peronismo. Esto es muy, muy personal, lo digo. Claro. Ojalá que se resuelva dentro del peronismo. Que entiendan los sectores que hay que acompañar la gobernabilidad de la gobernadora de la provincia, y que sea rápido para que se pueda poner a trabajar lo antes posible para solucionar el problema de los catamarqueños, se vienen tiempos difíciles, claro, en lo económico. Y en cuanto a si habían sido, digamos, dejados de lado, no habían podido participar, mire, yo soy de Pomán, de la jurisdicción de São Gil, sector de la Renovación, han participado por la concejalía en São Gil. ¿Con el partido GEM? Con el GEM, por ejemplo. Claro. Han participado y han podido participar. Entonces yo creo que no es así. Los que han querido participar, participaron. Uh-huh. Lo ideal hubiera sido dentro del Frente Justicialista, ¿querés decir? Yo digo que hubiera sido lo ideal, pero a ver, también no desconozcamos que en un momento se estaba armando por afuera también, sí. No por el Partido Justicialista. Sí, sí, pasó sí. Lo que pasó y la culpa no es del gobierno, sino la culpa son de los actores con quienes ellos estaban acordando, con quienes iban a ir. Uh-huh. Pero bueno, yo digo lo que pasó, pasó, por eso me parece que es importante lo de la Cámara, me parece que es importante que, sin dar las grandes dimensiones a esto, porque como le decía, a la gente no le interesa si quién es el presidente de la Cámara o no, a la gente le interesa que le solucionemos los problemas, a la gente le interesa que los legisladores voten las leyes que tienen que votar para que los catamarqueños estemos cada día un poco mejor. Entonces ese tiene que ser el objetivo de acá, de estos 2 años que quedan al 2019. Falta mucho, pero no falta mucho tampoco. Y la verdad pasa, que no. Es muy, muy dinámico el microclima, la política sobre todo, como bien vos lo decís. ¿Te gustaría que la gobernadora vaya por otro mandato? Más una cuestión personal tuya, ¿no? Una expresión de deseo. Mire, digo. Yo creo que la gestión que viene haciendo la gobernadora, la doctora Lucía, desde el 2011 esta parte, las pocas veces que yo tuve la posibilidad de hablarlo con ellos, cuando así muy, muy personal, yo le dije que la verdad es que es algo histórico, sobre todo para nosotros que somos del interior. Claro. Yo que soy del interior de la provincia, le doy un ejemplo. Brizuela del Moral, a la jurisdicción de São Gil, en 8 años de gobierno, había ido 1 o 2 veces. La gobernadora de la provincia fue 6-7 veces en los primeros 4 años. O sea, ni contar de estos 2 años que va, que fue 2 o 3 veces más. Entonces, yo creo que Lucía hizo una gestión histórica en la provincia, en donde sinceramente recorrió todo el interior de la provincia, en donde acortó estas distancias, estas brechas que hay entre el interior de la provincia y la capital. Y hoy, la verdad, que la única persona en el peronismo, la única dirigente fuerte para mí es Lucía Corpazzi. Falta mucho y no falta mucho, lógicamente, como decís vos, con Carlos, para el 2019. El 2019 habrá que ver cómo se llega, cómo se está. En lo personal, a mí me gustaría, no la verdad que yo creo que Lucía, desde el interior, a los jóvenes, nos ha dado sinceramente muchísimos espacios, claro, expectantes en el gobierno de la provincia. Uh-huh. Por eso digo, muy en lo personal, yo creo que ahí me gustaría que pueda ir de nuevo Lucía. Bien. Pero la verdad es que eso es algo que se va a decidir más adelante, seguro, que es algo seguro. Que también ella lo tiene que decidir, porque claro. Sin lugar a dudas no es una tarea fácil. Claro, claro. No es una tarea fácil, y más como ella lo lleva a cabo, porque... No, y esto que hablábamos, ¿no? Cuando uno se va al interior, lo que deja. Y ella tiene una hija muy chica. También. Entonces, ese desarraigo, digo, no, es complicado a veces, ¿no? Porque no es en fácil. Algún momento los hijos dicen, pero no estuviste mucho en casa. Y la verdad que sí. Necesitaba que estés más.
Y a veces eso también hace tomar una decisión en un sentido u el otro. Claro, por eso, mire, la verdad es que no es fácil. Y si uno ha recorrido la provincia, la gobernadora lo hizo 3, 4, 5 veces más. Claro. Y no sé cuántas más. Entonces, por eso no es fácil. Claro. No es fácil para cómo ella toma la gestión de, la verdad, que poner todo a disposición de los catamarqueños, sin importar días, horarios, todo. Porque la verdad que Lucía, vos la veía el lunes en un lado, el martes en otro, era el sábado, era el domingo, y lo mismo, ella seguía seguía trabajando. Por eso, bueno, es una decisión que seguramente la va a tomar ella. En lo personal, a mí la verdad que es algo que me gustaría, pero bueno, es una decisión de ella. Lo último, Enzo, se habla mucho de Raúl Jalil, que puede ser candidato de Cambiemos, del Frente Cívico y Social. ¿Vos te lo imaginás o vos crees que va a terminar siempre estando en el dentro del peronismo? Bueno, la verdad que yo creo que el intendente de la capital, que Raúl, tiene una aspiración lógica, una aspiración totalmente que está bien, digamos, lo puede todo, los que estamos en natural, los que estamos en política, tenemos aspiraciones. Y está bien eso. Y está bien eso, y está bien. Por eso a mí me parece que su aspiración que tiene, bueno, ya viene de... En el 2019 va a tener 8 años de intendente de la capital, no puede volver a ser reelecto como intendente de la capital. Entonces él creo que tiene esa ambición natural y lógica de querer ser gobernador. La verdad que todavía falta para el 2019, hay que trabajar mucho para que se den esas cosas. Yo creo que Raúl ha hecho una excelente gestión en la capital, es innegable cómo le ha cambiado la cara a la ciudad de Catamarca. Por ahí un poco raro cuando uno ve los resultados, ¿no? Porque vos me decías recién, ganó por 300 votos, y la verdad es que yo pensaba que se iba a arrasar acá en la capital por la gestión de Raúl. Pero bueno, llegado el momento se verá, yo creo que tiene toda... Pero no te lo imaginas fuera del peronismo. Y yo la verdad es que no me lo imagino fuera del peronismo. Bien. Yo la verdad es que no me lo imagino fuera del peronismo. Yo la verdad es que me imagino en el 2019 un peronismo de vuelta unido como fue en el 2015, en donde los sectores se tendrán que sentar de vuelta a hablar, a consensuar, a ponerse de acuerdo y a entender algo de que acá las cuestiones personales se tienen que dejar de lado, se tiene que pensar siempre en lo colectivo, porque lo que se pone en juego en el 2019 es el gobierno de la provincia, el poder real. Entonces en base a eso se tiene que trabajar, y se vienen tiempos difíciles. Exacto. Se vienen tiempos difíciles en lo económico, en lo político también. Entonces, lo más importante es que podamos estar todos unidos por el bien de los catamarqueños. Perfecto. Enzo, te agradezco mucho la deferencia de haber venido, y bueno, como siempre, vamos a seguir en contacto más adelante. La verdad que agradecerte a vos, Juan. El martes me habías invitado, la verdad pido disculpas, estaba en Pomar. Pero como siempre, muy agradecido y a disposición para cuando quieras de vuelta. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. El ingeniero Rosales nos avisó que tuvo un inconveniente, que no pudo venir, lo cual lamentamos, por supuesto, pero vamos a ver si la semana que viene podemos contar con la presencia del concejal del Frente Cívico y Social, Cambiemos, de la Ciudad Capital, para hablar de algunos proyectos interesantes que ha presentado y que, por supuesto, queremos acercarle a ustedes. La verdad que me encantó el programa, las 12 entrevistas, así que mañana van a estar, bueno, hoy la vieron por Facebook, pero mañana van a estar en el diario digital, primeraslineas.com.ar, los videos. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. No hay conclusiones finales, nos quedamos ya deseándole que pasen un excelente fin de semana. La semana que viene nos volvemos a reencontrar, ya cada vez más cerca de la elección del presidente provisorio del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, y en el marco de los cambios que se van a ir dando en el gabinete de la gobernadora, de la doctora Lucía Corpassi. Que tengan muy buen día y nos encontramos el martes que viene. Chao.
transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.